podemos ir todos al funeral. Oh, sí, pobre chico. Sí, si es que estaba muy unido a su madre, claro. Y eso que era una tirana con él, ¿eh? Pero bueno, una madre es una madre. ¡Hola! Perdonad el retraso, ¿eh? Me he quedado hablando con la profesora de latín y me he retrasado un poco. Bueno, si ya habla. A ver, enséñame la mochila. A ver si te has tomado el bocadillo. Bueno, muy bien. Estaba buenísimo. Me lo he comido todo, ¿eh? Hija mía, qué bien verte así. Ya se te ha pasado el enfado, entonces. Pues sí. Sí, porque me he dado cuenta de que no tiene sentido seguir enfadada con vosotros cuando sé que tenéis la razón. Uy. ¿Puedo leeros una carta que os he escrito? Sí, claro. Pues ese, siéntanos. Queridos papá y mamá, antes de nada quiero pediros perdón por haberos mentido. Vosotros no os merecéis que os falte el respeto así. Sé que he actuado mal, pero os aseguro que he aprendido la lección. Y os ruego que me levantéis el castigo que me habéis impuesto, que no por merecido deja de ser devastador. Los dos sabéis que entrar en las pizcas es una oportunidad única que no puedo dejar pasar, porque puede que nunca tenga una ocasión como esta. Y si me lo quitáis, seré la persona más desgraciada del mundo, sobre todo cuando salga el disco a la venta y vea que hay otra chica ocupando mi lugar. Como en la parábola de Jesús, a mí se me ha dado un talento y tengo que aprovecharlo. Es mi deber y es mi sueño también. Pero depende de vosotros que lo pueda cumplir o no. Os quiere vuestra hija. Es que he estado reflexionando mucho y lo he escrito todo para que no se me olvidara nada. Uh-huh. Es muy bonita. Está muy bien escrita. A ver, Catalina, a ver cómo te digo esto. Mira, para nosotros es muy dura también esta decisión. A ver, lo que quiere decir tu madre es que la decisión está tomada. Pero que no me podéis hacer esto, que me vais a hundir, por favor. A ver, Catalina, yo sé que ahora tú vas a sentir que se te acaba el mundo, pero a la larga nos lo vas a agradecer. ¿Pero agradecer el qué? ¿El qué, en serio? ¡Que me estáis amargando la vida de mala manera! ¡Eso os voy a agradecer, pero estáis locos! Que nos estamos preocupando por tu salud, que es fundamental. ¡Y dale con la salud! Yo os escribo una carta, os pido perdón, os digo todo lo que pienso y así me lo agradecéis. ¡Menuda mierda! ¡Habla bien!